Iré a investigar. No se abre. Cuidado, BD. No son amigables. Bien, me fijaré. BD One, por aquí. Una madre usó esto para abrigar a su hija. Estaban huyendo de algo. Estimulantes. Debe ser... aquí. Espera, ¿puedes llevar más? Gracias, BD One. ¿Puedes oírme? El Imperio. Encontraron Cefo. Si estuvieran siguiendo a la Mantis, ya nos habrían rodeado. ¿Estarán buscando las tumbas? Esperemos que no. Hice funcionar nuestra comunicación. Probaré lo mismo para interceptar la de ellos. Tómala y vete. Los alejaré. ¡Ostar! ¡No!
tengo. ¡Cuidado! Está lesionado. ¡Muévanse, muévanse! Todo es mentira. El Imperio solo quería esta tierra. ¡Va! ¡Enemigo! Lo revisaré. ¡Miren! ¡Debajo de nosotros! ¡Vamos, Jedi! ¡Enfréntanos! ¡Capturen al objetivo! ¿Qué? ¿A dónde nos llevas? El Imperio echó a los aldeanos de sus casas. Refugiados aterrados, enviados a campos de trabajo, o peor. ¿Vas a escanear? Amigo mío, en las rotaciones desde que me fui de Bogano he descubierto más de los cepos de lo que creía posible. Bloqueada. Thank you.
Eso parece ser un problema. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Simplemente no se abre. Los Stormtroopers movieron esta caja. Parecían ansiosos por algún motivo, apresurados por hallar reliquias. Debe ser uno de los Zefo. Vamos por buen rumbo, ¿no, Biddy? ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Está aniquilando! ¡Vamos! ¡Ciérralo! ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Está herido! ¿Otra vez?
enemigo localizado. Voy a disparar. Vamos, no dejen que les dé. ¡Cuidado! ¡Solo date por vencido! ¡Te atraparé! ¿Puedes hackearla? Qué pena lo de tu brazo conector. Pero enfrentarte a ese Bograt, muy valiente. Miriana, cuida a nuestra Siena. No puedo empujarla. Una nave de transporte despega de la base del Imperio. Eso escuché. Planean traer artefactos de Cepho a Coruscant. ¿Eso significa? ¿Que al Emperador le interesa Cepho? Tal vez. El aldeano estaba herido, pero mató a un Stormtrooper. Escuché que podría haber muchos más Jedi escondidos por la galaxia. Esa es una de las mejores noticias que he escuchado en todo el día. Aceptaré ese reto. Los haré pagar. Con esa confianza deberías convertirte en un trooper de la purga. Sé que me sentiría más seguro. ¡Romperé tu guardia!
sentirás. ¡Encontré el objetivo! Te escuché. ¡Mantén la distancia! ¡Nunca te costará la vida! Encontré algo. ¿Qué es lo que saben? Ni una palabra de Córdoba. Ni una palabra de Córdoba. No creo que el Imperio sepa que estuvo aquí. Entonces llevamos la ventaja, por ahora.
una pérdida de tiempo. ¿A qué juega Crane? Es imposible que haya algo útil aquí. Interesante. Vamos por buen rumbo. No puedo avanzar. Se avecina una tormenta. Algo averió al equipo del Imperio. Siento que algo me atrae más allá de la tormenta. Sigue tu instinto. Deja que la fuerza agudice tus sentidos. De acuerdo. Haré lo que pueda. Estas son adorables. ¿Oh? Otra de estas. ¿Estarán conectadas? A una tormenta hacer eso. Sí, es increíble. Amigo mío, creo que es el yacimiento cefo más antiguo que hemos descubierto hasta ahora, a pesar de mis reservas.
No puedo dejar de pensar en la bóveda de Bogano. Sus visiones le dieron forma a toda una cultura. Debo entender el porqué. Estoy en la tumba. Es enorme. ¿Y el Imperio? No hay señales de ellos aquí. ¿Qué hay de Córdoba? Aún no sé bien qué debo encontrar. Él es un poco... ¿excéntrico? Dímelo a mí. Pero no nos enviaría aquí por diversión. Mantén la mente abierta. ¿Tú viste eso? Ah... Buen trabajo. Rituales de meditación, los Efo. Creo que entrenaban a portadores de la fuerza. Thank you.
que un sable de luz no lo resuelve todo. Eso. ¡Concéntrate! Los Jedi no buscan la agresión, sino oponer resistencia. La fuerza es nuestro escudo. Los obstáculos en el camino definen el camino. Lo que se cruza en medio, se vuelve el medio. Ahora, hazlo otra vez. Mantén los ojos en la pelota. Bien, continúa. ¡Rápido! ¡Finaliza la prueba! Lo que se pone en medio, se vuelve en medio. Este guardia fue destruido hace mucho. Amigo, mira bien el detalle de esta corteza. Los distintivos surcos. Solo puede ser un árbol Brochir de Kashyyyk. Es hora de llamar a un viejo amigo. Si los Sefo tuvieron contacto con Kashyyyk, es muy probable que el jefe Tarful sepa de ello. Thank you.
¿Qué encontraste? Esto lo destruyeron a propósito. Aún siento el odio en sus actos. Esta reliquia es muy antigua. Siento que era parte de un ritual de entrenamiento cefo para portadores de la fuerza. Thank you.
Cefos se fueron a Kashyyyk. Córdova mencionó a alguien de nombre Tarful. Un jefe Wookiee. Eran viejos amigos. ¿Seguirá por aquí? Solo hay una manera de averiguarlo. Tenemos que ir a Kashyyyk. ¿Abrimos camino al Imperio? ¿Cómo te sientes, BD-1? Bien, me alegro. Este lugar me da una extraña sensación. Los antiguos Cefos se reunían aquí. ¿Pero por qué? Excavando. Quiero artefactos raros, no baratijas inútiles.
No se abre. Voy a terminar contigo. Un oficial imperial intentaba ocultar una reliquia aquí. Hubo un derrumbe. Quedó atrapada y no logró salir. Eliminé a un trooper con armadura negra y roja, del mismo tipo que en Braca. Un trooper de la purga. Su único propósito es cazar Jedi. ¿Se acercan las inquisidoras? Tal vez, pero estamos lejos de Braca. Quizá piensan que los troopers de la purga bastan. O están demorándote a propósito. Mantente alerta.
Es un excelente hallazgo. Requerirá mi evaluación personal. ¿Qué fue eso? Él murió por un derrumbe. La excavación imperial desestabiliza esos túneles.
Sir, estoy debajo de una excavación imperial. Fueron más lejos de lo que creímos. No hay que preocuparse por eso ahora. El Imperio ya te identificó como el Jedi de Braca. Ahora mismo están buscando a la Mantis. ¿No puedes mover la Mantis? Es muy arriesgado poner en marcha el motor. Su descarga de energía llamaría la atención de inmediato. Volveré tan pronto como pueda. Un caminante nos dispara y las armas no funcionan. ¿Es él? Dile que más le vale que... Esperen, voy en camino. Trabajo, niño. Oye, tú sí que sabes moverte. Solo dime que esta visita no fue por nada. Hallé la tumba de un sabio Sefo. Sin duda usaron la fuerza. Una civilización avanzada poseedora de la fuerza que solo desapareció. No es raro que el maestro Córdoba se obsesionara con ellos. ¿Qué más hallaste? Antes de desaparecer, los Sefos viajaron al planeta Kashyyyk. Córdoba tenía un amigo Wookiee, Tarful. Podríamos buscarlo. Kashyyyk, oye, las cosas están muy mal allá. El Imperio está abusando de esos Wookiees verdaderamente. Hay que prepararnos para pelear. Creo que esta vida te sienta muy bien. Luchar contra ese caminante te dio más confianza. Dime, ¿cómo estás llevándolo? ¿Te refieres a la fuerza? Sí, a la fuerza. Dijiste que podría ser abrumador. Pues no me han matado aún. Quisiera no hablar de ello. Sí, claro. Entiendo. Más de lo que tú crees. ¿Por qué decidiste dejar de usar la fuerza? Cuando la purga empezó y los Clone Troopers nos atacaron, mi Padawan y yo llevamos a varios jóvenes Jedi a refugiarse, pero no duramos mucho.
El patrullaje imperial estaba a punto de localizarnos y traté de alejarlos de mi padawan Trilla. Ella se quedó con los jóvenes, pero ellos me atraparon y me torturaron. Querían saber dónde estaban y cuántos quedaban, pero sobre todo saber sobre Córdoba y su paradero. Pero escapaste. Sí, un motín en la prisión. Vi mi oportunidad y la aproveché. Pero casi me destrozan. Y yo ya no soy la misma que antes, Cal. ¿Tu padawan sobrevivió? No. Por eso no podemos rendirnos. No dejaremos que sacrifiquen a nuestros allegados. En vano. Por favor, intento ordenar mis ideas. ¿Está todo bien? Genial. Disfrutando un poco de paz y tranquilidad. ¿A dónde vamos, Cal? Oye, si la Orden se reconstruye, ¿crees que algún Jedi saldrá de su escondite? ¿Qué te hace pensar que hay Jedi escondidos? Nada, solo curiosidad. ¿Estás pensando en alguien en particular?
De niños oíamos historias de un maestro Jedi legendario, verde y de orejas puntiagudas y... ¿Te refieres al maestro Yoda? Sí, él es muy legendario. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? No, hablo del maestro Yaddle. ¿El miembro del Alto Consejo Jedi? Sí, todos tenemos sueños, ¿no? Déjame soñar. No hay problema. Ven aquí, muchacho. Estamos a punto de aterrizar. Oye, dime que no vamos a ese bloqueo. Solo como último recurso. La Mantis ahora puede transmitir señales imperiales. Oye, Gris. Sí. Mantén baja la señal de energía y actúa como uno de ellos. ¿Como en Braca? ¡Oh, sí! No necesito otro par de manos. Solo mantén la vista en el escáner, por favor. De acuerdo. Muy bien. Yo no veo nada. Están preocupados con algo en el planeta. Despejado. Eso no luce bien. El imperio devora Kashyyyk por recursos naturales. Los Wookiees son esclavizados. O desplazados. ¡Eso estuvo cerca, niño! ¿No se supone que estás viendo los monitores? Guerrilleros, Wookiees y otra gente emboscan un convoy imperial. Se acercan caminantes a su posición. Darful podría estar ahí. Darful podría estar en cualquier lado. ¿Cómo bajo tierra? ¿Dónde estaremos si quedamos en medio de la batalla de allá abajo? No tenemos otra opción. Morirán sin nuestra ayuda. ¿Cuál es tu plan? Sabotaje. Desarmábamos caminantes en Braca. Robaré uno. ¡Ah! ¡Miren al chico! ¡Cree que estamos en la guerra de los clones! Capitán, acércanos a esos caminantes. ¿Qué cosa? Escucha, esos caminantes transportan tropas, así que cuando estés adentro, ten cuidado. ¡Es hora de que el valiente Gris haga su magia! Oye, hazme un favor. No te mueras ahí abajo. Lo agregaré al plan. Si vas a saltar, es mejor que lo hagas ahora, niño. ¿Listo para nadar, Bidi? ¿Para hacer esto? Quizá podamos subirnos ahí. Bien. ¿Ahora dónde? Un poco más. Gracias, BD. Subamos a la cima.
Marshal. ¡Es el Jedi! ¡Que alguien más lo ataque! ¡No quiero morir así! Los escáneres detectan una nueva nave. Trajeron más armamento de lo que creíamos. ¿Cómo se ve nuestro casco? Muy dañado. Tenemos un 70% de integridad y cayendo. Eso debe ser suficiente para aplastar a estos insurgentes. Sigamos así. Sí. Es increíble que funcionara. Bien. Acelerador. Repórtense. ¿Qué está pasando ahí? Estás infringiendo el protocolo imperial. ¿Puedes callarlo? ¡Desiste! ¡No lo daremos! Mejor. ¡Hagamos! Esos son los blasters. Tú lo has dicho. Sigamos adelante. ¿Quién eres? El que trajo un AT-AT a la pelea. ¿Quién eres tú? El hombre que enfurece al Imperio. Avanzamos a una pista de aterrizaje imperial. Nos vendría bien apoyo. Recibido. Vamos a enfurecerlos. Hacia nosotros. ¿Puedes hacer algo? ¡Persiste! ¡Sujétate, Billy! Estoy bien. ¿Tú también? No, no haremos eso de nuevo. Destruiste un caminante en perfecto estado. ¿Cuál es tu nombre? Cal Kestis. Zoe Guerrera. ¿Qué haces en Kashyyyk? Busco a alguien. ¿Qué hacen aquí? Mis compañeros y yo vinimos a Kashyyyk para cortar el abastecimiento imperial. ¡Hola! ¿A quién buscas? A un jefe Wookiee llamado Tarful. Tarful es imposible de hallar. Por algo ha evadido al Imperio por tanto tiempo. ¿Es un libertador?
Él es el Libertador, un símbolo de resistencia Wookiee que ataca al Imperio desde las tierras sombrías. Sir, Rhys, él es Zoe. ¿Qué tal? ¿Qué pretendes contar, Ful? Asuntos Jedi. Los Jedi murieron. No todos lo están. ¿Eso es de un cadáver? Mi maestro me lo dio. Esta plataforma alberga una refinería imperial que usa Wookiees como esclavos. Los datos sugieren que algunos de los prisioneros son guerrilleros. Hay que apoyarlos. Tal vez uno pueda contactar con Tarful. Es posible. Oigan, un momento, un momento. La Mantis es una grandiosa nave, tiene a un gran piloto, pero no está hecha para dar apoyo cercano. Haremos el monitoreo de las transmisiones imperiales. Con suerte interceptaremos llamadas de auxilio. Muchas gracias. Nosotros haremos una inspección para preparar el ataque. Ven cuando estés listo. ¡Vamos, vamos! Me alegra que estén bien. Sí, sí, también me alegra verte. Es un basurero, aquí. ¿Tu plan funcionó? ¿Y ahora quieres seguir a Zoe? ¿Qué piensas del plan de Zoe? Está librando una batalla perdida. Dudo que solo quiera liberar a los Wookiees. Parece confiable. Puede que lo sea, pero pasa algo más de lo que sabemos. Y no olvides que el Imperio pelea sucio. Cuida tus espaldas en esa refinería, hijo. Gracias, lo tendré en cuenta. Cuando quieras irte, avísame, aquí estaré. ¿Alguno ha oído de los partisanos? Hay rumores en las cantinas, pero nada que se compruebe. Son radicales. Oí que el Imperio ofrece recompensas por sus cabezas. ¿Las recompensas deben preocuparme? Lo dudo. Zonas de guerra afectan negocios. Si los rumores fueran verdad. ¿Crees que los inquisidores nos hallarán aquí? Es posible. Más te vale que no. Apenas llegamos aquí. No íbamos a dejar que partisanos y Wookiees murieran. Buenos instintos, Cal. Pero eso no está bajo tu control. Podemos hacer nuestra parte. Eso es todo. Hablamos luego. Ella no está en condiciones. Oí que Zoe esperaba saber algo sobre Tarful en la refinería. En la mañana nos informaron que lo habían visto en las tierras sombrías. Una transmisión imperial lo localizó cerca de una aldea Wookiee, como si no hubiera cientos de ellas en el área. Stormtroopers. Si algo sale mal con este plan, se acabó. Mari hizo un mapa de los cuarteles más cercanos. El Imperio no tendrá tiempo de mandar refuerzos. Estaremos bien. Si lo hacemos rápido. Zoe nos ha visto en las peores. Tengo mucho respeto por ese hombre, pero esto no es una escaramuza en el bosque. Ojalá estemos listos. BD-1, por aquí. Las cosas están peor aquí que en Cefo. BD-1. Debe estar del otro lado de esta trinchera.
Puede que haya repuestos por ahí. ¿Cuánta corriente puedes conducir? Con este transformador, seguro afectarías la tecnología del Imperio. Intentémoslo. Gracias. Sabia está justo enfrente. ¿Qué hace el Imperio con tanta savia? Nada bueno. Refinan la savia en un poderoso compuesto y les urge expandir la producción. Debemos detenerlos. Ese es el plan. Ignoramos su jugada, pero se han esparcido mucho. Este mapa recuperado lo prueba. Aquí tienes, amigo. Estas refinerías también son brutales campos de prisioneros. Usaremos los cortadores para crear una distracción. Mientras tú, con tu sable de luz, liberas a los Wookiees adentro. Necesitamos su ayuda para detener al Imperio. Entendido. Manténganse alertas. ¿Oíste eso? Dijo que necesita mi ayuda. Vamos, amigo. Un Stormtrooper. Solo lo mató. Es más cruel de lo que creía. Thank you.
Thank you.